Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Hoy me lo íbamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Como veis, estoy de viaje, pero ha salido una nueva noticia aquí en el jueguito. Vale, ya tenemos actualizaciones. Un nuevo informe Squad estará disponible mañana. Es decir, mañana tenemos un sprint con un vídeo, un estreno de Squadbusters, algo predeterminado de de Paula, que nos enseñará, ¿vale? Hará su presentación. Disculpad por el audio, pero es que no he conseguido mejorar la calidad del volumen de este micrófono. Estoy acercándome así el micrófono mientras juguemos una partidita. Vamos a jugar una partidita. No he conseguido mejorar. Voy a intentar hablar más alto, ¿vale? A ver si sale esto bien, ¿vale? Y luego, mañana intentaré reaccionar a esto, sale a las 5 de la tarde, hora española. Vamos a ir con Arquerita. Sale a las 5 de la tarde, voy a intentar reaccionar a ello a las 5 de la tarde de mañana, pero no sé si voy a poder, o será más tarde, incluso el día siguiente. Había dejado cositas hechas, porque al final me dio tiempo a grabar cositas antes de venirme de viaje, y eso. Vamos a duplicar las arqueras y vamos a abrir otro cofrecito y creo que ya sí que Montapuerco, que siempre me dice Basi, coge velocidad antes que cualquier otra cosa, un Max, un Monta, solo que yo muchas veces no cojo el Monta por razones obvias, porque muere enseguida, es muy suicida el Montapuerco y siempre se queda atrás. Vale, vamos a meternos por aquí y vamos a venir al centro a ver si vemos algo que me ayude. Necesito por curación el mercader, aparte de porque me suelta una cantidad de gemas que es espectacular. Vale, quiero el mercader que me estaba ofreciendo antes. Ahí lo tenemos. Me va a incrementar el precio de los cofres, pero creo que es por una buena razón. Vamos a coger esto de aquí, tiramos este cañoncito y tiramos este otro y vamos a ver si podemos conseguir curación, conseguir gemitas, ¿vale? Aparte nos vienen de dos en dos. Vamos a meternos aquí, tío. Un farmer me vendría genial, pero no se ven ni Mavis ni ¿cómo se llama esto? Ni Greg. Y vamos a duplicar a este maravilloso mercader. Vamos a hablar un poquito más alto. A ver si se nos escucha bien. A ver. Ahora iremos al centro, pero es que no tengo nada bueno, tío. Quiero el montapuerco, lo quiero fusionar. Vamos a coger aquí esto y venimos a por estos. Ya. Me tiro la curación por miedo a ese payo. Chica tanque. Me vendría muy bien ese montapuerco fusionado, pero tenemos aquí para coger a la chica tanque. El tanquecito, motorizarla. Y nos llevamos esto por aquí. Vamos. Va, me interesa más fusionar el monta, asegurarnos que no se nos muera tan fácilmente. Vamos a decirlo así. Si se nos muere, que se nos muera solo uno de los dos. Ponemos el otro tanquecito. Esta ya la tiene fusionada. Y mirad en la deleteada que me ha hecho de una de las chicas tanque. Es la bomba. Y aquí vamos a darle un reroll. Y me interesa esta jabata. Que tenemos aquí a los guardias. Va a ser un poco partidita de farmeo, a veces es necesario. Vamos segunditos, este nos va a perseguir, lo presiento. Nos venimos aquí al centro y cogemos este cofre con estos guardias de aquí. Me voy a llevar, mierda, me han quitado esto. Vamos a tirar este aquí y tenía que haber cogido a Mortis, dice mi hijo, que lo tengo aquí al lado. No sé yo, vosotros qué opináis. Debería haber cogido a Mortis. Vamos segunditos, terceros. Seguimos con este. Vamos a tirarle a este. ¡No, no, no me mates! ¿Pero qué pasa? ¡Ay, ay, 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 ay! No se me movía. Le estaba dando el iPad, tío. Lo tengo que cambiar. Tengo que cambiar el iPad. Esto es inviable.
Oh, me ha matado ahí y he perdido bastante. Pero bueno, vamos allá, vamos allá. A ver qué pasa. Me he traído la cámara de allí, pero parece ser que la iluminación no la tengo bien del todo, porque tengo aquí una ventana de luz natural y no lo tengo tan controlado como en mi casa. Pero bueno, sobreviviremos, creo yo. Mira, conseguimos esto y tengo que eliminar a dos squad enemigos. No soy yo muy de matar a otra gente, pero en este caso lo intentaré. Vamos a intentarlo, ¿vale? No nos hemos ido al centro al final en la partidita. A ver, a ver. Empezamos con Rey Bárbaro. Sé que no la voy a poder fusionar hasta el último, la última parte de la partidita, pero bueno, creo que es por una buena razón el Rey Bárbaro. No le tengo aún en ultra, como lo tiene mi hijo, que os enseñé su cuenta. Vale, pero bueno, sobreviviremos. Vale, y chica tanque. Es la misma partida, la misma squad que el partido anterior. Vamos a coger esto. Lo bueno es que en esta vamos a ir bien de turbos. A ver, aquí. Porque es turbos a go, por razones que nos han dado Supercell. Vale. Yo ya sabía que hoy salía algo, me lo chivaron. Y de hecho pude haberlo anticipado antes, pero bueno, no quería yo ser un bocazas. De hecho, había grabado un vídeo, había hecho un vídeo en el que se podía tratar de deducir de cuándo iba a ser la actualización, pero parece ser que han adelantado, han progresado en la actualización y por eso las sacan el primer sprint el día de mañana. Sí que es cierto que la actualización no sale hasta el día 28, así que hasta el jueves anterior no esperemos tener tener primeros sneak peeks, ¿vale? Ya se han confirmado los personajes que ya habíamos anticipado en un vídeo que me borró Supercell, me metió una reclamación, me metió un strike, así que me tendré que aguantar. Aparte, estaba funcionando muy bien, parece que a la gente le había llegado aún siendo mi canal. Uff, qué bien el tanque. Vamos a por él. ¿Dónde está? Tanquecito. ¿Aquí? Aquí está. Vamos a tirar esto. Vamos a tirar este. Seguimos aquí. Vamos a por el tanque. No, a por el golem, quiero decir. No, por el tanque. Qué ganas de tenerla en ultra, tío. La chica tanque, porque está muy rota con el desenfreno activado. Dynamite, arquera, venga, arquerita me gusta. Aparte, me dejasteis en un comentario que está muy infravalorada. Soy de la misma opinión, ¿eh? Sí que es cierto que a mí me gusta. No, tío, me mantó a una de las... ¿Puedes salir de ahí? Rey Bárbaro, gracias. Su pasiva... No, su pasiva no es... Su habilidad de lanzar 10 flechas del tirón mola mucho. La bandida, tío, te suelta muchas gemas, pero tiene poca vida, me parece a mí. A ver, aquí nos suelta, nos cura. A ver, aquí podemos coger la fusión de la chica tanque. Podemos irnos al centro. A ver si conseguimos... Venga, otro mercader. Que esto se gana con gemas, dicen. Pues vamos a ganar con gemas. Mortis. ¡Ey! Mejor hubiese sido la curandera guerrera, ahora que lo pienso. Hubiese estado mejor, pero bueno. ¿Vamos a intentar luchar o qué? Pero es que ese tiene... Le hemos matado una... Una pieza clave. Aquí nos están saliendo bastantes buenas gemitas. Bárbaro. Rey Bárbaro. ¡Oh, qué rabia! A ver, estos de aquí. Este de aquí. ¿Por qué te... ¿Por qué te escapas? Vamos a matarle, vamos a matarle. Vamos a matarle. No me dio tiempo. No me dio tiempo, pero le hemos deleteado bastantes, ¿eh? Le hemos deleteado tres o cuatro personajes. Le hemos fastidiado. No me he quedado con su nombre. Lo siento, amigo. Vale.
que me toca. Chica tanque. Chica tanque estaría bien, ¿eh? Maldito. Bueno, bueno, bueno. Conseguimos esto y esto. Y ten 5 personajes distintos en tu squad. Vamos a ver. Tenemos aquí, por reclamar, cositas. Cofrecitos. ¡Oh! Evolución clásica de la gallinita. No me interesa una caca de la vaca. Pero bueno. Tenemos aquí un por 3. Abrimos aquí chica tanque, por favor. Vale. Y por favor aquí león, que me quedan 2 para subirlo a super. 2 leones, solo 2 leones necesitaba y me está... No me quejo, pero ojito, que la arquera me está tocando bastante, no me quejo. Parece que quieren que sea mi primera ultra conseguida de aperturas normales. Y tengo aquí 2 estas, todavía nada, y tengo toda la piñata que el chico Basi, el rey de conseguir palitos, en un día lo ha conseguido. Tenía ya las 1500 en un día, en una tarde. Increíble, la verdad. Me quedé loco cuando me dejó el mensajito y me dijo esto, ya está conseguido. Pero bueno, chavales, dejo el vídeo por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Ya sabéis, el día de mañana a las 5 de la tarde tendremos información, tenemos nuevo vídeo y nada, espero que os divirtáis y espero poder grabarlo en cuanto salga. Muchas gracias por estar ahí y espero veros pronto en el siguiente vídeo.